Nuestro plan era venir a hacer monte y bañarnos en Cala Dorada, que por eso llevamos el bañador puesto, y luego volver. Ahora la recompensa. Este es el sitio del desayuno. Estas son las típicas patatas de aquí, de la región de Murcia o de Cartagena. La región de Murcia, ¿no? Son más murcianas de Cartagena. Que aquí el achopijo es pues la palabra clave. Luego sale el señor este, que es también muy representativo. Son patatas fritas en sartén con sabor a limón y pimienta, que es muy típico aquí poner como patatas y echarles un chorro de limón por encima, aunque bueno, cuanto más mejor, y pimienta. Y la verdad que están súper buenas. Esta... ¿Entiende ahí? No. Con un batido. O con una... Un croissant de la colegiala, que es un sitio de aquí que hacen cosas súper ricas. Con Nutella, que no sé si se ve, pero bueno, lleva Nutella. Que esto es una gordura máxima, lo voy a partir, porque además es que es como súper grande. A ver, no es enorme, pero es bastante grande. Mirad mi mano. Vale, lo he partido. Aunque seguramente me comeré más de esto, igual me lo comeré entero, pero bueno. Y voy a hacer la cata. O sea, aquí se ve toda la Nutella. Muy bueno. Y bueno, si se calienta ya, brutal, ¿no? La verdad es que... Me están saliendo pequitas y eso que uso protección del 50 PA++ todo el rato, pero aún así. Y bueno, pintas totales. Estas pintas, o sea... Pero es que el pelo aquí se te queda fatal, y eso que yo no me lo he mojado del todo, pero es que para estar cepillándolo, o sea, todo el rato es como... no sé, se me está partiendo un montón, se me está cayendo, porque es que se queda como estropajo, entonces... Aunque lo laves, o sea, está todo el rato de la piscina, de la playa, pues fatal. Habréis visto que he grabado así como clips, porque no tenía muy claro si grabar blog, porque luego hay que editarlo, tal, es bastante trabajo. O sea, no tanto, pero sí. Entonces, la primera semana pues no he estado grabando, aunque pondré algunos vídeos de stories o lo que sea que tenga, para que lo veáis también, en plan... Y ahora sí que estoy haciendo más vlog, porque sí que me apetecía más y tal, pero no lo tenía muy claro. Entonces, como no me apetecía, pues no he estado grabando, pero ahora sí, para que veáis un poco. Estamos aquí en la playita. ¿Tengo vídeo o qué? Ha
otra cosa súper recomendada de la colegiala. Empanadilla de piñones y cebolla y atún, creo que lleva, sí. Lleva piñones y está súper bueno. Porque están siendo todo clips con música y bueno, para contaros un poco, porque ayer estuvimos en la Manga Club y bueno, estuvimos un rato por allí y demás, y vamos a ir a cenar a un sitio que, bueno, es de los que hay allí, y resulta que estaba petadísimo, pero claro, estamos nosotros mal acostumbrados a otros años, como el anterior o el anterior, que claro, por el tema del COVID, pues no, o sea, la Manga Club es como el sitio, digamos, de la manga donde están todos los guiris. O sea, la mayoría de la gente es extranjera, ingleses, alemanes, tal. Entonces estaba petadísimo, no había hueco. Y claro, nosotros pensando pues que iba a ser como siempre, que llegamos y hay mesa, y no. Entonces fuimos luego a un par de sitios más y tampoco. Y ya pues nos vinimos, bueno, fuimos a la Manga, a Cabo de Palos, que es lo que está antes de entrar a la Manga, que hay una pizzería, y pues ahí encontramos sitio, milagro, y, no, y cenamos allí al final, así que genial. Y ahora me estoy haciendo un poco de skincare, aunque no me estoy haciendo mucho, simplemente un poco de hidratación, una ampolla que habéis visto, que es esta de Sensilis, y luego el contorno de ojos de aguacate de Martina Gerbat, este. Y ya está, y protección solar. Lo que se escucha es la calle, porque tengo aquí delante la terraza de atrás, que yo mi casa de la playa nunca os la he enseñado, pero porque está siempre manga por hombro. Y bueno, y de protección solar es esta la que uso siempre, que es del 50 con PA++++, o sea, 4 pluses. Normalmente esta montaña de ropa no está ahí. Y esto es ropa seca que se va recogiendo de ahí. Y bueno, pues mi madre la ha ido poniendo ahí. Y nada, y esta otra terraza. Este capazo lo compré en el mercadillo de Majadahonda, de Madrid, bueno, es donde llevo yo pues mis cosas de la playa y demás. Y digamos que hay dos camas, ¿vale? Porque en un inicio estaba así por si venía alguna amiga o algo. Como es casa de la playa, pues... Y nada, aquí tengo la mesita de noche con algunos perfumes que me he traído. Este es un spray, que es fantasía, que es así. Es como que vaporiza el agua. Y te lo pones y te vas refrescando. Un ventilador y bueno, pues aquí cosas varias. Aquí tenemos la terraza de atrás, que esta no os la había enseñado nunca. Pero las vistas son estas. Esa es la urbanización de al lado, ¿vale? O sea, son los mismos edificios. Esto es la fase 1 y está la 2. Y mirad qué días de playa están haciendo. Están haciendo unos días de playa increíbles.
¿vale? Bueno, esto es la galería que da acceso a la cocina, por aquí también. Y esa es la habitación de mi hermano, que damos los dos como a la terraza de atrás, que es esta. Y mis padres dan a la terraza de delante, que es esa puerta de ahí que está mi madre durmiendo. Entonces, pues bueno, está, ya os digo, todo un poco macabro, pero por decirlo de alguna forma. Esta es la habitación de mi hermano, que es más grande que la mía. Esas son las sábanas que hay aquí, pues son las de él, que se están lavando porque él ya no está aquí y nada. Este es un baño. Y bueno, mis padres tienen ahí otro baño en su habitación. Y nada, este es el, lo que es el recibidor, ¿vale? Y aquí daría a la cocina. Y este es el salón, que bueno. Y esta es la terracita de delante, que esto ya sí que lo habéis visto. Y aquí hay toldos para quitar el calor y día de playa máximo. Y el Mar Menor está allí. Que simplemente es cruzar la calle y ya está. Ah, bueno, ya habréis visto que las puertas están como ennegrecidas. Armarios, tal, es de la humedad. O sea, todo el que haya estado en la manga una temporada o que veranea aquí y demás, sabe que aquí cualquier cosa que no sea así, bueno, de la humedad se pone, enseguida se oxida, coge humedad, se enrobina las gafas, o sea, los tornillos de las gafas de sol, todo, 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 todo. Porque claro, hay muchísima humedad, como de un más de un 80% siempre, más de un 85%. Tenemos el Mediterráneo aquí y el menor ahí, o sea, es... Y ahora vamos a ir al supermercado a comprar unas cosas. Este es el look. Cuatro valientes. Esto es el granizado con misterio, que el misterio es eso de ahí. Es el mítico granizado con misterio de aquí. La verdad es que últimamente no estoy haciendo nada de ejercicio y me siento un poco culpable porque es como que mi cuerpo además está acostumbrado a hacer, pues, sobre todo ejercicios con de fuerza, con pesas y tal, porque yo soy naturalmente delgada y bueno, me cuesta bastante coger masa muscular y haya ganado algo. Y claro, ahora me siento que lo estoy perdiendo, aunque no creo, porque el cuerpo además tiene memoria y cuando vuelva pues retomaré todo. Pero es verdad que me traje unas bandas elásticas y tenía intención de hacer cosas, pero aquí en la playa es que no sé qué pasa, que o sea, cuanto menos haces, menos quieres hacer y no, o sea, y no, porque entre el calor, entre que estás cansado, es como que no estoy haciendo nada. Me voy a poner esto que es el Brow Tattoo de Maybelline, que es como, bueno, como un tatuaje que te dura dos o tres días en la ceja como para tenerla maquillada y tal. Y estoy pensando seriamente en hacerme el microblading.
Pero la verdad es que ya no, lo he pensado varias veces, lo de seriamente, lo de hacérmelo, y no me termino de decidir o de lanzar porque no se me da como cosilla, porque digo, si no me gusta o me lo hacen mal o esto está en la cara, o sea, es algo que pues que si la cagas es una cagada importante, ¿vale? O sea, está en la cara y es que es, o sea, es... No, pues entonces es como, buah, a ver si me voy a meter en Malagón y va a ser peor, pero a la vez digo, una vez que te acostumbras a maquillarte las cejas, luego ya no te ves sin rellenártelas, aunque sea sin... O sea, yo no me hago mucho, pero me las relleno, entonces ya me veo como más... O sea, es que es lo principal para mí, o sea, es que es lo principal. Sin eso es como, no sé, se te ve la cara ya... O sea, una vez que te acostumbras es que no puedes pasar sin eso ya. Entonces es como, me va a ahorrar mucho tiempo todos los días de tener que rellenármelas, que tampoco tardo tanto, pero es un gesto que dedicas unos segundos y ahí está. Y que si no lo haces es como, Dios, o sea, es como lo mínimo. Y ya teniéndolas bien es como que ya te ves bien. Y entonces es como que voy a ganar en calidad de vida, creo. Si me lo hacen bien, claro. Entonces, pero claro, no sé. Aparte es elegir el sitio, no cagarla. Y bueno, luego no sé cuánto dura, creo que un año. Entonces, luego he visto gente también que con el tiempo, que yo espero que eso no pase siempre, de hecho espero que no pase nunca. Supongo que sería antiguamente los pigmentos de antes que... O sea, el pigmento de repente se les pone como naranja y llevan ahí la ceja como roja o naranja con otro color. Entonces, claro, o sea, es como que te asustas porque dices, vale, imagínate que al principio te lo dejan bien y luego se te queda así fatal. O por lo que sea, no puedes ya ir retocándotelas, no te apetece ya volvértelo a hacer o retocártelas. Yo qué sé, imagínate que estás 2 años que sí, que te lo retocas y tal, y luego ya pues deja de apetecerte y empieza eso a coger un color ahí como verde o rojo o lo que sea. Yo espero que no. Pero he visto gente que sí que le ha pasado, entonces... imagino que esas personas cuando fueron a hacérselo les dijeron que no, ¿sabes? Que todo iba a salir bien y que esos pigmentos eran los más modernos y que no sé qué. Entonces, claro... Pues esas personas podemos ser nosotras y hay que, estas cosas pues hay que pensárselas y hay que ir a un buen sitio y hacerlo bien. Y bueno, esto más o menos, esto la verdad es que cuando ya la tienes hecha y luego no te la tienes que retocar, es una maravilla. Esto se deja secar, yo lo dejo como media hora o más, intento dejarlo el máximo tiempo posible. Te lo despegas y cuanto más tiempo lo dejes, pues luego más te durará. Desayunito que tenemos ya acciones, bueno, tiene ya mi padre acciones del Café Royal, tiene una participación de venir todos los días. Nosotros somos los clientes VIP en verdad, porque venimos en verano todos los días, pero luego en invierno también seguimos viniendo, en Navidad, en Semana Santa, siempre que podemos. Venimos a dar una vuelta aquí o sí, a estar un rato por la manga si hace buen día, a comer o a desayunar, y siempre es allí. Hoy parece que hace buen día de playa, aunque hay algunas olas. Pero... Y nada, el bikini que me he puesto hoy es este, que es de Hollister, que yo creo que es de los básicos, que lo tienen siempre. Rata.
este de brownie está bueno, ¿eh? Estamos en Ramon Sirven, que es una heladería de aquí de la Plaza Bohemia, que tiene helados pues de todos sabores, por ejemplo, como cosas súper raras de donut, tigretón, pantera rosa. Yo lo he pedido de Bounty, por ejemplo, que es esta de aquí, que es la chocolatina esta que lleva coco y chocolate, y este es de brownie, pero que está súper bueno porque es tipo los de Ben & Jerry's, que llevan como, es el de mi madre, como trozos. Este es de Bounty, que es coco con chocolate, y la verdad que está súper conseguido. Tenían también de Lotus, bueno, de todos los sabores que podáis imaginar, lo tienen. Súper bueno. ¿Te ha gustado tu helado? Estaba bueno. De muerte lenta. Estaba de muerte lenta, ¿verdad? Mátame si tienes calor. Muy rico. Vamos de paseíto al zoco con la sombra buena que hace. Aquí. Sí. Hacer unos recaditos. I was scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. This guy decides to quit his job and heads to New York City. These cowboys running from himself. And she's been living. Por Dios, Malia, basta, basta. Sacando una lengua de 4 kilómetros. ¿Qué tal? Hostia. Buenísimo. Cero problemas. Último día. Si no es como... Parece que está un poco fresca. No es la temperatura caribeña de los primeros días. Está un poco más fría. Joder, él es en su donut y ya consigue llegar al mismo. Cuidado que chocas. Dura. Y cuando le sigo, ¿no? Es que gente que me da lenguas, que pinta tiene. Bueno, da igual. Pues fíjate del... Bueno, chicos, ya estoy en Madrid. Ya voy a despedir este vlog. Ha sido un poco random e improvisado que he hecho en mis vacaciones. Por cierto, no os he enseñado, pero pintamos toda la casa. El cuarto ahora es como de un gris clarito, que no sé si se aprecia. Y el frontal del cabecero de la cama, pues es así, ahora os lo enseñaré mejor. Ya lo veréis en los vídeos que suelo grabar aquí, así que bueno, os lo enseño ya. Y nada, esta sorpresita es la que me esperaba al llegar. Tengo el mejor novio del mundo, ya lo sé. Y bueno, pues...
Así que nada, si os gusta mi contenido, os ha gustado este vlog y demás, dejadme un like para que yo lo sepa, dejadme un comentario y suscribíos si aún no lo habéis hecho y os gusta pues eso, el contenido que subo. Y nada más, espero poder volver a subir vídeos asiduamente, como lo estaba haciendo hasta ahora. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. I just wanna know if you're gonna